Listo, terminamos aquí de probar el caldo de ojoa. Excelente. Esto es lo que nos encanta hacer a los caminantes, llegar al lugar común para el local y al poco común para el turista. Así es como ustedes pueden vivir realmente la esencia del territorio. Bueno, lo más hermoso que Riohacha tiene es su gente. Somos gente muy agradable y en el sentido pues, cultural, tenemos unas playas hermosas, lugares muy, muy visitados como este bello malecón que tenemos, que le estamos mostrando hoy, y ciertos punticos que vamos a visitar hoy para que conozcan un poco más de nuestra ciudad, que es muy hermosa. Muy buenos días, caminantes. Los saludamos desde Riohacha, La Guajira, un departamento que ha sido conocido lastimosamente por cosas malas. Estamos en su capital y vamos a recorrerla desde sus calles. El día de hoy les tenemos preparada una sorpresa, y la sorpresa será que vamos a probar la comida callejera que se prepara en Riohacha. Así que acompáñennos en esta nueva aventura, caminantes, y aquí vamos. Bueno, caminantes, pues esta historia comienza aquí, en las playas de Riohacha, justo en la desembocadura del río Ranchería. ¿La idea de hoy cuál es? La idea de hoy es ir de la mano de una de esas personas que se conoce esta capital palmo a palmo. Ya se los vamos a presentar. Él nos dijo, si ustedes quieren saber dónde se come sabroso en Riohacha, pues yo los voy a estar llevando. El turismo siempre va de la mano de la gastronomía, de las costumbres locales y de los sitios no turísticos. Así es, caminantes, los invitamos a que visitemos esos puntos de interés de las ciudades que nos reflejan cultura, que nos reflejan identidad propia. Bueno, hoy vamos a estar visitando, como le hablamos nosotros popularmente, los comederos de la ciudad, lugares donde la gente se reúne por montón, porque son sitios especialmente donde la comida es muy buena, demasiado buena. Y aparte de que hay restaurantes muy exclusivos aquí en la ciudad, la gente prefiere estos comederos por la forma como se preparan los alimentos. La mayoría de los dueños de estos lugares o lugares son nativos de Riohacha, y son las comidas que nos enseñaron a nosotros a crecer y que venimos comiendo y nos venimos alimentando desde niños, lugares típicos de nuestra región. Del río Ranchería. Este río, cuando hay invierno en nuestro departamento, las aguas que vienen bajando por su cauce desembocan en el mar Caribe. Esto no nos beneficia en el tema turístico porque el río entra hasta el mar, y con todos los sedimentos que trae arrastrándolos hasta él, pues el mar como que se ensucia. Pero eso es algo pasajero. También nos sentimos orgullosos de que este río desemboque aquí, porque así como nos trae esa suciedad, también trae temas beneficiosos. Por ejemplo, los mangles se benefician de esa agua que viene y inunda todo este lugar. Dentro de nuestra comunidad indígena, esta es la persona más importante que puede existir, ya que ella es la persona que media los conflictos, que media en las necesidades, que media en todos los temas que hay dentro de la comunidad. El problema puede ser de la dimensión más grande, pero esta es la persona que lo va a llevar y lo va a reducir hasta su punto mínimo, donde va a haber un arreglo, una conciliación. Todos los problemas deben llegar a conciliación.
La cultura Wayuu es quizás una de las más incomprendidas en Colombia por ser de las mejor organizadas y más grandes del país. Para lograr comprender la organización de esta comunidad indígena, habría que estar varios meses conviviendo con ellos y admirando su estructura. Por ejemplo, cuando un hombre quiere casarse con una mujer, debe ofrendar algo a su familia. Algunas personas piensan que se trata de una compra, pero no es así. Es más un regalo que le da el hombre a la familia de la mujer por permitirle vivir con su retoño más preciado. Otra de las leyes que no entendemos bien es la de la solución de problemas a través del palabrero. Este hombre es el juez de los Wayuu, el sabio que decide quién tiene la razón, cómo se debe actuar y si se debe pagar por errores cometidos. El palabrero o Puchipú tiene unas características muy especiales que lo identifican. El sombrero, que en la gran mayoría de veces es tejido por manos Wayuu. Las gafas, que según nos cuentan, se convirtieron en una prenda muy usada, ya que los pilotos de avionetas las ofrendaban a las comunidades cuando sus aeronaves debían aterrizar en los desiertos de la Guajira. Y el bastón es realizado con madera de paullinia, que simboliza la rectitud, fuerza y resistencia con que el palabrero debe hacer justicia. Son personas que se destacan por su inteligencia, son personas sabias, y algunos lo heredan de sus padres. El otro estamento, que es la autoridad tradicional, sí lo eligen dentro de la comunidad. Pero estas personas son personas sabias que hay en la comunidad y que vienen heredando y vienen haciendo este proceso de mediación. Entonces se van ganando como ese puesto dentro de las comunidades indígenas. Entonces por eso ellos son muy representativos y son, además de eso, muy respetados. Ellos son quienes tienen prácticamente la última palabra en estos temas de conflicto y mediación. Se llama identidad. Es del artista Gino Márquez Arrieta. La Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso, y lleva un orgullo en sus entrañas, su riqueza guardada, orgullo pa' mi pueblo. Majestuosa, encabezando el mapa cual pedestal, representando a un reino, luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Desde Francisco el Hombre, allá en la parte más alta, pasando por Luis Antonio, ¿qué? Robles. Pasando por Luis Antonio Robles, el primer senador afro que tuvo Colombia, de Camarones, donde ya estuvimos ayer. Así que vean, acá se pueden tomar la fotico. Almirante Padilla. Almirante Padilla, Simón Bolívar. Los indígenas Wayuu. Los indígenas Wayuu y también los afro, que llegaron también en la época de la esclavitud a Colombia. Y acá también tenemos la mujer Wayuu, representativa de esta cultura. Continuamos. Bueno. Primera parada en el Malecón Playa. Es tradicional para los riohacheros venir al menos una vez aquí en la semana a recibir también los vientos del noreste, los que mantienen fresca a la ciudad. Así que primera paradita, y pues nos dicen que acá sí o sí toca tomar cervecita. Ah, bueno, también importante acá, caminantes, las artesanías, ¿no? Gran parte de los ingresos de las comunidades Wayuu dependen de las artesanías. La gran mayoría de ellas son tejidos, representados en mochilas, representados en manillas, así que es un buen lugar para que ustedes puedan llegar y aportar a la cadena de valor en este eslabón, que es muy importante, es el de los artesanos. Aquí se compran directamente a las personas que las fabrican. ¿Tiene algún significado esta manilla? No tiene ningún significado. El dibujo no. ¿Cuánto se demoran en hacer una manilla así? En un día hacen como cuatro manillitas. ¿Cuatro apenas manillas? Cuatro o cinco manillas en un día. Eso fue disfrutar del bar del Malecón. Pero digamos que eso es algo donde normalmente la gente viene a disfrutar en la playa, pero queremos ir a conocer donde el pueblo, va. Y por eso vamos a conseguir un caldo que es que tiene ojos. ¿Cómo la ven? En busca del caldo de ojo. ¡Suero! Es el suero. Caldo de ojo muy, muy, muy apetecido en la ciudad de Riohacha. Vamos a ver, son las 12 y 15 del mediodía, ojalá encontremos. Cuando badminton nos decía debajo del árbol, pues sí, literalmente. Bajo el árbol de mango, y a quién no le va a gustar almorzar así en ese ambiente. Bienvenidos a la verdadera identidad guajira, la identidad
de Río Hacha. Doña Elma, ¿y hace cuánto existe este lugar? Hace como 20 años. ¿Y usted desde hace 20 años cocina aquí? Cocina aquí, sí señor, en este mismo lugar. ¿Y qué es lo que la gente más pide por acá? Aquí, el chivo guisado y el arroz de camarón. La carne molida ese y el salpicón de cazón, eso es lo más predilecto aquí en este restaurante. Y la sopa de ojo. ¿Por acá vienen cachacos? Vienen cachacos, vienen de todo, de todo, de todo. Paisanos, cachacos, de todo, de todo, de todo. Toda clase de personas vienen aquí a este restaurante. Ven a patacón con pollo. ¿Usted por qué cree que la gente prefiere este restaurante que otros restaurantes de la ciudad? Por la mano y por la sazón. Porque uno la sazón la lleva en las manos. Bueno, yo más por mi mamá. Esto más o menos una y media para dos. Ya las dos ya no hay nada. Siéntese y verá. Pruebe el chivo asado para que usted vea, te va a quedar chupado de las manos. El caldo de ojo que tiene. También hay. Sí, también hay caldo de ojo. También hay caldo de ojo. ¿Cómo le llaman? Levanta muerto. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman así? Porque le levanta uno, le quitan todo lo que tiene hasta el guayabo. Patita de ojo. Sopa de ojo y ojo que no hay sopa. Ajá. Ahí viene una sorpresa allá adentro, ya veremos qué es lo que hay allá adentro. Caldo de ojo, este que nos estamos dando. Sopa de ojo. Es que no sé por dónde entrarle a este ojo. Unas partes blanditas, otras partes más viscosas, un poco duras. Pero el sabor es como un pedacito de carne que esté bien pegado al hueso, algo que tenga mucho sabor. Ya le traigo la sopa. De pronto un poquito se asimila a las menudencias, pero este tiene un sabor mucho más concentrado y lo que lo acompaña, que en sí pues es la sopa, le da muy, 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 muy buen sabor. Así que recomendado y vengan acá, esto levanta muertos, dijeron. Listo, terminamos aquí de probar el caldo de ojo, vea. Excelente. Esto es lo que nos encanta hacer a los caminantes, llegar al lugar común para el local y al poco común para el turista. Así es como ustedes pueden vivir realmente la esencia del territorio. Y justamente si ustedes quieren hacer este plan así, tal cual como lo venimos haciendo los caminantes desde el día de ayer, pues aquí les dejamos los datos de History Travelers. Ellos son una agencia que a nuestro parecer, a nuestro concepto, están haciendo las cosas bien. Teniendo en cuenta precisamente esto, los restaurantes del pueblo, teniendo en cuenta los guías locales, teniendo en cuenta los artesanos y artesanas. ¿Por qué se los decimos? Porque hay mucha agencia, hay mucho vendedor de Instagram que ofrece planes en La Guajira y te dicen que te van a llevar al Parque Nacional Natural Los Flamencos y también al Macuira y resulta que llegan acá y no tienen la experiencia y solamente van detrás pues, del recurso económico que nosotros como viajeros invertimos al momento de viajar. Así que les recomendamos entonces que se contacten con History Travelers y hagan las cosas bien de la mano de personas que aportan al turismo comunitario, que aportan al turismo de naturaleza y conservación. Seguimos nuestra ruta por Río Hacha, cada vez se pone más bacano y estamos conociendo la verdadera esencia e identidad del pueblo guajiro, de la gente linda, de la gente bella que también nos va a estar esperando a ustedes. ¡Seguimos! Caminantes, no puede faltarnos en la costa caribe el típico, el tradicional, lo que no puede faltar en ningún viaje de cualquier persona en la costa caribe colombiana y es el ceviche de camarón o el cóctel de camarón. Bueno, existen diferencias entre esos dos, pero ya estamos aquí donde los expertos para que nos instruyan acerca de este delicioso platillo, fabuloso manjar de dioses. Vamos. Pues la diferencia es que el cóctel es el que viene con salsa, ¿cierto? Pues acá en La Guajira, más que todo, el cóctel, como quien dice, es el de bebidas. Pero no, acá tenemos el cóctel con salsa, que es con salsa de tomate y salsa mayonesa. Y el ceviche es como estilo peruano, el que viene solo con aceite de oliva, vino sansón, limoncito, agua de ajo, picantico, ya, ese es el ceviche. O a veces también lo combinamos con pescado. Esa es la diferencia entre esos dos. ¿Y cuál es el típico, el que tú siempre tienes acá y la gente nunca te deja de pedir? El cóctel. ¿El cóctel de camarón? Sí, claro. Entonces, o combinado. Pues probémonos un cóctel de camarón, caminantes.
cuando la gente quiera venir aquí a buscarte, ¿cómo encuentran este sitio? Pues aparecemos como Coctelería El Caribeño, frente al Banco de la República, en calle Primera con carrera 7. Lo principal, la frescura del camarón. No es un camarón pequeño, es un camarón de buen tamaño. Y obviamente todo hace una fiesta de sabores en la boca, la cebolla, el cilantrico, el limón, el punto adecuado de sal. No se lo pueden perder. No se queden únicamente con este video, aunque ya sabemos que lo compartieron, le dieron like. Cuando estén en Riohacha, inclusive cuando vayan hasta Santa Marta, Cartagena, péguense el viajecito que vale la pena. La gente muy linda y muy amable y el camarón fresquito y delicioso. Siguiente parada, dulces de Munguí. Aunque no es precisamente una comida callejera, sí es muy interesante venir a probar los dulces de Munguí, aunque vean que sí, prácticamente estamos en la calle. El dulce de Munguí, originario de un corregimiento de Riohacha, y aquí en la carrera octava con calle 16A número 32, los vamos a encontrar. Lo agradable que es sentarse en la tarde con una galleta de soda y comerse un dulce de esto. No tiene precio. ¿Y a dónde nos vamos a ir a sentar? Eso, nos vamos a sentar ahora en las playas de Mayapo a disfrutar de un dulce de esto. Excelente. ¿Qué más le piden ustedes, caminantes? Importantísimo. Los viajes son aprendizajes, son acercarse a este tipo de prácticas. Por eso ya reconocemos la importancia del bosque seco tropical donde se dan algunos de estos frutos, también de los ecosistemas que estaremos recorriendo durante estos días. Así que la importancia en general de la naturaleza se ve presente hasta en la gastronomía, como lo hemos visto hasta este momento. Y ahora sí, vamos para Mayapo, otro de esos lugares que promete en este recorrido por La Guajira y específicamente en Riohacha, atardecer, aprendizaje, gastronomía, buena charla, buena compañía. Así que vamos para Mayapo, caminantes. ¿Ese también? Listo. ¿Y esto le da el sabor o qué? Los aromas, caminantes, ojalá se pudieran transmitir en imágenes. Quisiera decirles que esto huele a Riohacha. Lo prometido es deuda. Dulce de Icaco, con este terminamos nuestra ruta gastronómica que empezó en Riohacha y terminó en Mayapo. Esta es una fruta que nos vamos a degustar aquí. Prometido, caminantes, que durante el día de hoy ya no comemos más. Muchas gracias, caminantes, por habernos acompañado. Ya les voy a decir a qué sabe. Debe ser una zapotasia. Tiene esa textura de zapotasia. Si ustedes conocen el icaco, díganos aquí abajo si sí es una zapotasia o no es una zapotasia. Tiene como esa textura que se le queda a uno en la boca pegachenta. Deliciosa. Es bien dulce. Es bien dulce. Así que bueno, caminantes, de esta forma terminamos. Si les gustó este video, denle un like, no olviden compartirlo para que podamos seguir recorriendo Colombia. Y también, aquí abajo hay un corazoncito que significa donar. Si quieren donarle a los caminantes un poco de amor a través de unos cuantos pesos para poder seguir recorriendo Colombia y el mundo y seguir mostrándoles a ustedes las culturas, las diferentes culturas que hay a través del globo terráqueo, pues lo vamos a agradecer mucho. Y con este atardecer maravilloso nos despedimos en Mayapo. A su salud, no, provechito, caminantes.